Los materiales necesarios son 30 gramos de ovillo o hilo de algodón del número 10, o sea, del delgado, una aguja del crochet del número 0, o mejor dicho, de 2.25 milímetros, dos perlitas de decoración para sus aretes y un par de ganchos para aretes. Sin más, los dejo con el tutorial, espero lo disfruten. Aquí vamos a hacer un bonito adorno para los pies, tipo gladiador. Aquí ya tengo yo las 35 cadenas. Vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a subir con tres cadenitas y en una cadenita y aquí vamos a hacer un pilar simple. Subimos con dos cadenitas, giramos y en el círculo vamos a hacer tres pilares, 1, 2, 3, sin terminar. Jalamos dos cadenitas, jalamos tres cadenitas, jalamos dos cadenitas. Así le va a quedar. Subimos con dos cadenitas, giramos otra vez tres y jalamos. 1, 2 cadenitas, jalamos, vamos a hacer dos cadenitas, un pilar simple, dos cadenitas. Y tres pilares, jalamos dos cadenitas, jalamos así. Vamos a subir con dos cadenitas, giramos dos cadenitas.
dos cadenitas. Aquí en medio del pilar anterior vamos a hacer cuatro pilares. Dos cadenitas, jalamos dos cadenitas. Tres pilares sin terminar. Subimos con dos cadenitas, giramos, dos cadenitas. Vamos a hacer en cada una de estas, vamos a hacer un pilar. En el siguiente otro pilar y dos cadenitas. Pilar, cuatro pilares, dos cadenitas, vamos a la siguiente vuelta. Jalamos y subimos con dos cadenitas. Aquí vamos a hacer tres cadenitas y vamos a hacer acá, de aquí hasta acá vamos a hacer siete medio puntos. Dos. Aquí adentro vamos a hacer tres.
y aquí dos, son 7 y 3 cadenitas, giramos otra vez y vamos a hacer 3 cadenitas y aquí hicimos 7 y aquí vamos a hacer 6 medio puntos. Otra vez 3. Vamos con la siguiente vuelta. Dos cadenitas tres cadenas, aquí vamos a hacer 5 medio puntos. Tres cadenas. Giramos. Tres cadenas, 4 medio puntos.
3. Vamos a hacer 3 medio puntos. Aquí ya estamos terminando. Vamos a subir con 2 cadenitas. Que ser un pilar doble. Dos cadenitas. Vamos a hacer 3 cadenitas, giramos, vamos a cerrar aquí, así, vamos a subir con 2 cadenitas, aquí vamos a hacer lo mismo que acá. Tres cadenitas. Dos cadenitas. Así. Vamos a la siguiente, giramos, dos cadenitas, un pilar y dos cadenitas.
dos cadenitas. Aquí vamos a hacer cuatro pilares. Dos, tres, dos cadenitas. Continuamos, vamos a hacer cuatro pilares. Dos cadenas. Que son seguidos. Dos cadenitas. Giramos y vamos a hacer tres cadenitas. Vamos a hacer siete medio puntos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7. 1, 2, 3. También les quería decir que el anillo puede ser también al final del tejido se puede hacer el anillo también. Aquí lo tengo ya hecho. Vamos a cerrar. Con las tres cadenitas, un punto deslizado, así, giramos, así, y ahí vamos a
hacer 35 cadenas. Y aquí mismo vamos a hacer el punto deslizado. Así. De esta forma también se puede al inicio y al final. Hoy les vamos a enseñar cómo se hacen estos aritos. Para empezar, vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a aumentar una para hacer acá medio punto en cada cadena. Vamos a ir haciendo un medio punto. Tres, cuatro y cinco. Yo la estoy haciendo flojita, pero esto tiene que ir bien socadito, flojita, para que ustedes miren a dónde va la puntada. Vamos a hacer 3 cadenitas. 3. Y en esta del inicio vamos a hacer un medio punto. En el siguiente otro medio punto. Vamos a hacer una cadenita, vamos a girar y en este medio punto es en el siguiente que vamos a hacer un medio punto, el total de 3 medio puntos, 3. Y acá donde hicimos las cadenitas vamos a hacer 2 medio puntos. Tres cadenas y aquí otra vez 2 medio puntos. Ustedes lo van a hacer bien socadito. Medio punto. En la siguiente vamos a hacer 3 medio puntos. Ahí está. Vamos otra vez con una cadenita, giramos. Y en esta, no, en la siguiente
vamos a hacer, aquí vamos a hacer 4. Cuatro medio puntos. Siempre aquí vamos a hacer los 2. Otra vez 2 medio punto. Y aquí, en este de acá, en el siguiente, vamos a hacer un medio punto, 2, 3 y 4, hasta acá. Hicimos 4 aquí y 4 acá. Vamos a hacer otra vez cadenita. Y aquí nos toca 5 medio puntos. Y acá otra vez los 2 medio puntos aquí adentro. 2 cadenitas. Y acá otra vez 5 medio puntos. Y 5. Vamos a terminar con 7 para terminar la hojita. Aquí va quedando ya, miren, la hojita. Aquí vamos a terminar con 7 y aquí con 7. Aquí ya terminamos la hojita. Vamos a unirla. Tenía una ya hecha. Vamos a cortar. Quiero perder esta hebrita. Bueno, aquí vamos. Tenemos ya las 2 hojitas y vamos a unirlas para empezar a hacer la piñita de una sola vez. Vamos a unirlas. Estén parejitas.
vamos a hacer 3 medio puntos. O punto deslizado. Hice 3 medio puntos. Agarrando las dos hojitas. Así. Y vamos a soltar una. Y vamos a hacer punto deslizado dos veces en cada medio punto. Y hacemos 3 cadenitas. Y vamos a contar. 1, 2, 3. Y ahí vamos a hacer punto deslizado tres puntos deslizados, giramos y vamos a hacer 10 pilares simples. Vamos a ver si el 10. Nueve. Y 10. Vamos a unir así como quedó esta puntita salidita. Así nos tiene que quedar esto. Vamos a unir acá con punto deslizado. Que nos quede esta puntita salidita. Igual que la otra. Y ahí vamos a hacer punto deslizado dos veces. Agarrando la puntita. Dos veces. Hacemos una cadenita. Y en cada pilar, de la ronda anterior, van a ser un pilar, cadenita, pilar, cadenita y pilar. Así hasta terminar acá. Aquí terminamos esta vuelta. Hicimos el total de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde acá. 9. Vamos a hacer una cadenita. Y en la puntita de acá de la hojita. Vamos a hacer un punto deslizado. Y hacemos un punto deslizado para llegar aquí, a esta otra punta. Vamos a hacer dos más. Uno, dos. El total de 3 puntos deslizados.
hacer una cadenita, dos. Y acá, en este, en el primer hoyito, vamos a hacer tres pilares. Perdón, solo es una cadenita. Una cadenita. Y si van dos cadenitas, vamos a hacer medio punto, tres cadenitas. Aquí ya vienen los arquitos, una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a hacer dos cadenitas y en la siguiente vamos a hacer tres pilares y vamos a unirnos acá, punto deslizado. Aquí nos tiene que dar seis arquitos, seis. Vamos a subir con dos cadenitas. Ah, no, perdón. Aquí no hay. Aquí hay que girar. Y hay que buscar un punto deslizado. Aquí hay que buscar en medio de estas tres. En medio de estas tres. Vamos a subir con dos cadenitas y ahí vamos a hacer las dos, tres, dos cadenitas y en la siguiente medio punto, tres. Aquí nos tiene que dar cinco arquitos. Vamos con la siguiente vuelta. Vamos a girar y vamos a buscar el pilar de en medio. Entonces vamos a hacer dos puntos deslizados. Vamos a subir con dos cadenitas y vamos a hacer tres pilares, dos cadenitas y aquí vamos a hacer a empezar a hacerlos. Vamos a disminuir
Si aquí nos salió 6, en la siguiente nos va a salir 5. Aquí dos cadenitas y vamos a hacer acá, vamos a hacer los tres pilares, 2, 3, giramos, vamos a hacer 2 puntos deslizados para hacer aquí los tres pilares. Dos cadenitas. Lo mismo van a ir haciendo hasta terminar en uno. Así. Aquí ya estamos terminando. Esta es la última de los arquitos. Vamos a hacer 2 cadenitas y 1 medio punto. Otra vez 2 cadenitas. Giramos. Dos cadenas. Vamos a hacer solo 2. Esta sin terminar. 2 pilares. Igual que esta, sin terminar, hasta, y vamos a jalar y un solo y vamos a subir 4 cadenitas, terminar. Hasta aquí. Así les va a venir quedando. Después vamos a enseñarles cómo se hace la flor para que nos quede así. Yo la hice un poquito grande para que se entienda, pero ustedes la van a hacer más ajustadita, más socadita la puntada, y les va a quedar chiquita. Vamos a aprender a hacer la florcita. Aquí tengo yo una perlita que va al final de la flor. Vamos a empezar con 6 cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis.
punto deslizado. Subimos con una cadenita. Vamos a hacer 6 pilares dobles. Este no se cuenta como pilar. Y te llevamos 2, 3, 4, 6. Vamos a hacer un medio punto acá. Aquí tenemos el primer pétalo. No vamos a subir cadena. Estos aritos se pueden poner con pegamento. Se enduran y quedan bien bonitos. Vamos a hacer 5 pétalos. Sí, le va quedando. Son 5 pétalos. Aquí vamos cerrando con el último pétalo. Que jalar para adentro para que quepa el otro.
Que nos queda, vamos a cortar y vamos a perder esta hebra. Hacer una cadenita acá. Jalamos y ya está la flor. Vamos a asear estos hilos, hay que cortarlos. Aquí se pone la flor y por último, si la quieren más chiquita, hacen más socadita la puntada.